Otro día más, estamos en casa y hoy voy a hacer unas etiquetas para alguien que también lo están sufriendo. Mira, tengo aquí todo medio preparado. A ver, por aquí. Mira, yo he troquelado unas ventanas. En una imagen de la ventana en cartulina y también este festón. Perdón, aquí está lloviendo y están haciendo ruido con las cápsulas en la calle y esto. Y yo me he acordado de las mascotitas, las pobres mascotas, y me he sellado un perrito, este otro perrito y este otro perrito. Lo colorearemos y vamos a hacer unas etiquetas, pero hoy no sé por qué es que están dando ruido. A ver, así para que se vaya secando. A ver, tengo aquí el pegamento. Ahí. Vamos en el cacho de cartón. Vamos a pegar la ventana. Echamos un poco de pegamento. Echamos un poquito. Lo pegamos. Así mientras se seca. La pegamos para que se vaya pegando. Luego nos dedicamos a pintar. A ver, vamos a echar un poco de pegamento. A pegarlo. Okay. Pues así me va. Lo ponemos a que se seque, no sé qué, ponemos un poco de peso ahí atrás. Vamos a echar por aquí un poquito. Que ahí es donde irá luego pegado nuestra mascotas. A ver, yo he cogido. Los primeros que me han salido son unos rotuladores de Lidl.
Vamos a ver. Son esta caja de rotuladores que compré en el Lidl. Vamos a ver. Que ya no me acuerdo cómo son. ¡Uy! Ah, sí, son de punta de. Son punta pincel. Vamos a pintar, que sabe. Pintamos el muñequito. La mascotita. Nuestro perrito. Nuestro perrito. Sí que son duros. Se nota la diferencia de estos a los de alcohol. Por los otros intentaré pintarlos con los de alcohol. Os pongo en pausa luego y cojo los de alcohol, porque este no, la forma que queda como que no me gusta. Esperar, chicas, este le dejamos, este no me gustaba como estaba quedando. Sí, estoy grabando. Estaba, a ver, ya este que no me acuerdo cómo eran, a ver. Vamos a pintar estos. El de pinto y ahora venimos, chicas. En vez de tres chicas, vamos a hacer dos, porque este no me gusta con esos rotuladores, o sea que. Y yo aquí no sé si se lo huele. Me pongo a grabar y llamo por teléfono. Menos mal que pintar lo estaba pintando fuera de cámara, que si no. Ahora. Lo cortamos. Sí, le cortamos. A ver. ¿Qué? Que está lloviendo. Y está oscuro. A ver. Cortamos aquí a nuestros perritos. Que ellos también. Durante esta cuarentena, los pobres están en casita y me acorda, y le vamos a hacer a ellos también un recordatorio. A los pobrecitos de ellos. Pues ese que ya tenía cortado lo volveré a hacer y me lo pintaré con los de alcohol. Pero ya aparte del vídeo. O sea que ya. A ver si no se mío. Cortamos.
Esto aquí para tirar, luego la basura. Vale, el otro perrito. Ay, sí, me compro que esto no sé ni dónde. Los encontré y no sé ni de dónde son. Los sellos estos. No saben que tenía alguno, pero a ver si busco en AliExpress alguno de perritos bonito para tener. Para que me co A ver, aquí. Uy, que se me escapa la tijera. Que se me escapa la tijera, Lucas. Y ya vamos terminando de cortar. Ya está. Cortaditos mis perritos. A ver. Este lo guardaré para luego yo, aparte de hacerlo. Ahora, en las ventanitas que habíamos puesto anteriormente, a ver, yo le voy a abrir y les voy a pegar ahí como si estarían mirando por la, en la ventana, que es como están los pobres mirando por la ventana, los pobrecitos de ellos. Necesitamos un poquito de col pegamento. Despejamos en la ventanita. Ay, me, esta se me ha pegado. ¿Qué me pego yo? Y este otro. Con un cacho de ventana abierta y la otra cerrada. Bueno, está mirando para allá. Este así. Este le pegamos aquí. Y he cortado un cacho de cartón de los reciclados. Y les vamos a poner el hashtag a ver, sacamos esta, que tenía otra tijera, no se ha llevado el hashtag de que le he pegado, no sé si lo vais a ver. El hashtag en el que pone almohadilla, ellos también se quedan en casa. Lo vamos a pegar. Lo pegamos.
aquí, vamos a pegarlo aquí, uno que estaría y nos falta el otro, hacemos lo mismo, el otro perrito mirando por la ventana. A ver, esto lo cuadramos. Y aquí ya vienen los visitantes a tocar la nariz. Puma afuera, abre la ventana. Cogemos el otro y se lo ponemos al otro perrito. Epa. Ostras, han abierto la ventana y ahora se nota fresco. No, si ya está, tranquilo. Esto va aquí. Y ahora le ponemos un ojal. Que están aquí. ¡Epa! Que se me cae. A ver, vamos a cerrar. Espera. Pero mientras de aquí. Cada cosa en su sitio. Ay. ¡Ay, no! Espera, chicas. Aquí. Ahora que iba a coger la hoja. Mirad. Un sello de una huellita. Vamos a estamparlo. He pensado que igual para que la ventana no se abra, vamos a echar aquí un poquito para que se quede. Un poquito así pegadito. Ahí. Ya ves, a este lado lo mismo. Le vamos a echar un poquito para que la ventana se nos quede. Abierta. Y este así. El bloque me regaló malagueña escapera, lo cierro. Y a ver. Y ahora vamos a hacer. Vamos a limpiar el agujero. Vamos a limpiar el agujero. Y vamos a intentar para ponerle un ojal. A ver. Sí, se había quedado atascado. Y me he quedado. Le he subido mucho para arriba. Ahí. Hacemos un ojal. Lo malo de las dichosas cacharras, hacer los agujeros, se queda ahí el agujero que haces, hombre.
Y ahora les ponemos los ojales. ¿Qué he hecho yo? Que lo estaba haciendo de revés. Ponemos al otro lado. Y ponemos un cacho de cuerdita. Cortamos un cacho de cuerdita. ¿Quién ha llamado? ¿Quién llama? Es que aquí como en la cuarentena te llaman todos. Será la enana que estará haciendo algún tipo de videollamada. La nieta. Le ponemos el cordoncito. Si quiere entrar. Si quiere entrar. Le hacemos un nidito. Este es uno, ahí cortamos al otro con tantas tijeras. Y metemos. Este le he cortado más pequeñito. Este le he cortado chiquitín, pero no importa. No importa. No importa. Ahora esto sí que lo guardamos. Esto lo quito de aquí. Este, lo que os digo, lo haré otra vez. Y lo haré aquí. Y este ha sido mi tarjeta, mi detalle. Para los perritos que también se quedan en casa como nosotros. Si os ha gustado, darle dedito arriba, comentar, compartirlo y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y a pasar lo que nos queda de cuarentena como podamos, chicas y chicos. Hasta la próxima.